Bienvenidos todos. Este es mi tercer clic. Y yo hice clic en el primer clic, en 2011, en las bambalinas, antes de salir. Hablé unos minutos con Adrián Suárez. Nos habíamos conocido un par de años atrás, cuando después de escribir El abrazo partido y que la hubiera visto, le propuse una novela y nos reunimos un par de veces, pero no concluyó en nada. Nos volvimos a encontrar, como siempre en mi vida, de casualidad, en las bambalinas de Clit Lanrotacol. Hablamos un poco de política, un poco de humor, de proyectos y nos despedimos. Un par de meses después, yo iba caminando desde mi estudio en Valentín Gómez y Anchorena, hacia la sede de Sarmiento de Ibraica. Iba a ser pileta. Había comenzado el intento desesperado por escapar del tiempo, haciendo gimnasia. Y de pronto, en Sarmiento y Paso, donde hice mi colegio primario, el Cornelio Saavedra, me suena el celular, que nunca suena. Y la voz de una chica me dice: soy la secretaria del señor Adrián Suárez. ¿Le puede atender? Contesté que sí, por supuesto. Me preguntó: ¿cómo andás? Y le dije: ¿dónde andaba? Estoy yendo a hacer pileta en la sede de Sarmiento de Ibraica. Y Adrián Suárez me preguntó: ¿hay agua? Le dije: creo que sí. Y me propuso escribir los monólogos del programa PPT de Jorge Lanata. ¿Cuándo me podés entregar el primer monólogo? Me preguntó. Hoy a la noche, cuando salgo de pileta. Y así fue, pero cuando llegué a la sede de Sarmiento de Ibraica, ese día no había agua en la pileta. Por eso escribí un poco más rápido el monólogo. Es el día de hoy que me sigo preguntando cómo sabía Adrián Suárez que no había agua en la pileta de Ibraica. Y la respuesta es también el origen de mi carrera. Él se acordaba de dónde venía. Adrián Suárez, en Clic, nos dijo a todos: yo siempre soy un chico judío. No duden de eso. He llegado a todo el mundo. Dirijo el canal más importante de Hispanoamérica. Pero lo hago como un chico judío. Y sabía, con su talento, si había o no había agua en la pileta de Ibraica. Después de los primeros monólogos de prueba para la nata, llegó el día en que tuve que escribir los primeros 50, 60 chistes, de los cuales iban a quedar dos o tres, para que la nata dijera en el programa más visto de la televisión hispanoamericana. Y me desesperé, porque era un desafío que superaba esa caminata desde Valentín Gómez y Anchorena hasta Corrientes y Pasteur. Pero la misma reflexión de pensar que eso me superaba me llevó al origen. Yo había empezado contando chistes. Cuando yo tenía 8 años, perdía todos los útiles y escribía un diario del aula. Un chiste, un chisme y una noticia. Lo cambiaba por un lápiz, una goma de borrar, si era muy bueno, por un compás, e iba recuperando los útiles que había perdido a lo largo del día. El diario consistía de un papel glacé, que era siempre el mismo. En una ocasión, una tarde, yo iba a jornada completa, la lectora favorita de mi diario, la fan del diario, Montes de Oca, una chica uruguaya justamente, que usaba el pelo corto, me dijo: hoy no te voy a pagar nada.
Le pregunté por qué. Porque el chiste no tiene gracia, la noticia es vieja, el chisme no es escandaloso. Yo descubrí que ella no me pagaba por tener el papel en las manos. Me pagaba por algo inasible, por algo imposible de materializar. Me pagaba porque la haga reír. Me pagaba porque le genere suspenso. Me pagaba por emocionarla. Y cuando me senté en mi estudio de Valentín Gómez y Anchorena, pensé, la nata es Montes de Oca. La nata es esa lectora. Me está pagando para que lo haga reír antes que nada a él. Y así comencé a escribir esos monólogos que llevaron 2012, 2013 y 2014. Había superado el Everest, pero en 2014 la nata me echó. Entre 2012 el kirchnerismo me echó de cualquier relación con el Estado que todo escritor argentino tiene aleatoriamente y de manera freelance. Una escuela, un museo, algún tipo de evento cultural en donde te contratan. Posteriormente, el propio kirchnerismo también me embargó la cuenta bancaria. Está por acá mi amigo Pipe Stein, que me recibió en Uruguay cuando tenía que venir desesperado a buscar algún tipo de medio de subsistencia. Porque es muy difícil vivir sin una cuenta bancaria cuando te la embarga el propio gobierno. Y cuando me pareció que había superado lo peor, la nata fue el que me echó sin ninguna tipo de cosa extraordinaria ni ilegal. Pero me quedé en bolas. Estaba mal con los que gobernaban y estaba mal con los que se oponían. Y ahí lo que pensé es, a mí me tienen que hacer un chiste peor que este para que yo me desmorone. No alcanza con esta broma para destruirme a mí. Mi abuelo llegó de Polonia en el último barco que salía antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, en 1939, dejó a su primera familia en los campos de exterminio que hicieron los nazis de Polonia y empezó todo de nuevo acá en Argentina, en Latinoamérica, si queremos, ya que estamos en dos países que parecen el mismo. ¿Cómo me iba yo a desmoronar porque perdí un trabajo? Cuando llegué a casa, mi familia me dijo, no pasa nada, tuviste trabajos como este antes y vas a tener trabajos como este después. Me tenían que hacer un chiste peor que ese. En 2014, Marce Katz me invitó a otro clic en Chile y las cosas empezaban de nuevo a ir hacia arriba. Sentía que ya no me tenía que sentar a pensar desesperadamente 60 chistes por semana y que podía volver a contar mis historias de un modo relajado y que Montes de Oca me iba a dar el mejor de sus útiles. Pero en 2015 me hicieron el chiste que yo no me esperaba. Me hicieron el chiste que me desmoronó. El peor chiste que me hicieron. Dos palestinos terroristas, fundamentalistas islámicos asesinaron a mi hermano Eduardo. La primera novela que yo publiqué se la dediqué a Dani y a Edu, con quienes, cuando comenzaba el verano, por la cantidad de materias que nos habíamos llevado, decíamos, bueno, empezaron las clases. Puede parecer, y agradezco las risas, solo un chiste. Pero ahora que lo pienso, esas eran las verdaderas clases. Los tres hermanos en Tucumán y Junín, intercambiando nuestros conocimientos. Mi hermano Daniel, el mayor, es doctor en matemáticas en Rochester, Estados Unidos, donde da clases de su especialidad. Eduardo era estudioso de la Torá y sus alumnos, que son miles y que me asaltan por el 11, dicen en todos los casos que fue el mejor maestro de Torá que tuvieron. Tenía entonces en esas reuniones en el 11 al que se encargaba del contacto directo con Dios, de la religión, al que estaba únicamente en la ciencia y que solo trataba con lo comprobable, y el escritor, que es una conexión de esas dos sabidurías. Un poco cerca de Dios y otro poco cerca de la realidad, sin nunca terminar
de rendirse a ninguno de los dos pilares. En esas tardes interminables, mañanas, no existía el tiempo, estudiando sin parar porque dábamos todas las materias, que eran prácticamente todas, porque a ninguno de los tres les importaba, nos importaba el secundario, pero lo terminamos. Edu tiró una taza de café. Mi papá, que estaba en la cocina, hizo algo mucho peor. Derramó entera una botella grande de Coca-Cola, que hizo un enchastre terrible en la mesa de la cocina. Y todavía me acuerdo de su grito que le dijo: Eduardito, vení a ver lo que hiciste. Edu se olvidó de la taza de café y todos nos reímos de la ocurrencia de mi papá, que acababa de tirar él la botella de Coca-Cola, pero le decía a mi hermano: vení a ver lo que hiciste. El tiempo pasó después de esa anécdota. En el intermedio, mi padre compró un juego de química y tratamos de destilar tinta. Se suponía que tenía que salir por un lado un polvillo azul y por el otro el agua, como una alquimia, pero lo que terminó fue una mancha azul en el techo, que todavía hoy está en la casa de mi madre. Yo nunca me olvido de esa mancha, porque esa mancha de tinta me acompañó en toda mi carrera de escritor hasta hoy, porque no se puede destilar la tinta. La tinta solo puede contar historias, no es un polvito y agua. Es la sangre de las historias. Todavía hoy, cada tanto descubro en mis dedos manchas de tinta del techo que sigue goteando para que yo siga escribiendo historias. Cuando Edu se hizo ortodoxo, empezamos a tener muchos problemas de comunicación. Antes nos comunicábamos con mucha facilidad por carta y siempre habíamos sido muy amigos, porque él se había ido a la India y en un viaje iniciático terminó frente al Muro de los Lamentos decidiendo de una manera bastante traumática que había encontrado el camino a Dios o a sus ancestros judíos de un modo determinante. Era muy difícil comer en su casa, imposible que él viniera a comer a la mía. Eran muy fatigosos los encuentros en la casa de mi madre y en un momento dejamos de hablar. Pero yo soy escritor. Yo me dedico a tratar de explicar las cosas a los demás, a hablar con todos. ¿Por qué no iba a hablar con mi hermano menor? Y lo que se me ocurrió fue decirle: encontrémonos donde nos podamos encontrar. Encontrémonos donde nos podamos encontrar. Y nos encontrábamos a comer en su cadavid. Y desde entonces siempre nos encontramos donde nos podíamos encontrar. También en Jerusalén, también por teléfono. Él no iba a hablar de nada que fuera medianamente taref. Y a mí no me podía convencer de hablar únicamente de temas ortodoxos, pero hablábamos de Churchill, que era el héroe para los dos. Hablábamos de la situación en Medio Oriente y de nuestra admiración por Benjamín Netanyahu. Hablábamos de Ariel Sharon. Nos seguíamos encontrando donde nos podíamos encontrar. Lo que nadie me había avisado es que después de la muerte tenés que volver a buscar dónde encontrarte. Que un asesino te puede quitar los pocos lugares donde vos te encontrabas con tus seres amados. Pero ahora a Edu le pusieron un recordatorio en Jerusalén, en el mismo lugar donde dio su vida por el Estado de Israel. Porque vivir en Israel, ser judío en Israel, es dar la vida por Israel. Y siempre que yo vaya a esa ciudad, voy a ver el recordatorio que el gobierno del pueblo judío puso en honor a mi hermano. Y yo sé que somos algo más que carne y hueso. No creo que mucho más, pero algo más. Y en estos mismos clics dije: hay muchas maneras de ser judío, ninguna de dejar de serlo. Y creo que puedo agregar ahora: ni siquiera después de dejar de ser. Ya no se puede, una vez que uno fue, dejar de ser. Esa es mi esperanza de encuentro.
Antes de que mataran a Edu, yo siempre decía, yo no escribo para preservar la memoria del pueblo judío. Yo escribo sobre judíos, mi temática es judía porque es lo que se me canta, porque es lo que me sale del fondo del corazón y tendría que hacer un esfuerzo para no escribir de judíos. Como conozco tantos escritores judíos que se esfuerzan realmente por no ser judíos, a los cuales les digo que no pierdan tiempo, porque es así que es una utopía irrealizable. Es más fácil construir Israel que dejar de ser judío. Pero desde que Edu no está, también escribo para preservar esas tardes en Tucumán y Junín. Edu fue el que menos tiempo tuvo con mi papá. Mi papá era un hombre muy volátil. Llegó a la luna mucho antes que Armstrong y de algún modo nunca regresó de la luna, como nos pasa a nosotros con Jerusalén, que ya llegamos antes de ir y no volvemos jamás. No nos despedimos jamás de Jerusalén. Así era mi padre con la luna, además de con Jerusalén, a donde nunca fue. Y mi padre se fue muy temprano cuando yo tenía 18 años, mi hermano mayor 20 y Edu 15. Y yo estoy seguro de que en parte él ahora le dijo a Edu, Edu, vení a ver lo que hiciste. Buenas noches.